Hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. Hermanos, hoy los traigo a conocer venta de carro. Venta de Carpio, ubicado en el municipio de Catepec. Para los que no conocen, este punto es un lugar donde puedes venir a comprar o a vender tu automóvil, ya sea como lo quieras llamar, un tianguis, un bazar, un mercado de autos para venir a comprar o vender. Ahorita nos encontramos en el mercado El Bollisco, si mal no lo estoy pronunciando. Preguntamos ahorita ya el horario y el horario viene siendo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Actualmente ahorita, abril 17 del 2022, gente, por si quieren venirse a jalar, a comprar, a conseguir un auto, esos son los horarios. La entrada es gratuita y claro que si quieres venir a poner también tu auto, tiene un costo. Ahorita lo investigamos y por aquí si no se los dejo, o lo investigamos y mientras vamos a dar el rol. El motivo del cual estamos en venta de Carpio, pues bien, también porque ya tenía un poquito abandonado el canal, algo que ya me había comprometido a no dejar. Y otra parte también porque pues ya hace falta un cambio de carro. No, la verdad es que yo con mi carrito estoy muy bien. Ustedes lo han visto en otros videos. Y pues ahorita nada más es venirse a dar el rol, venirse a dar la vuelta, ver qué hay. Quien quite también encontramos una buena oferta, o al menos para tener la idea de los precios y saber si más adelante adquirimos otro vehículo. Y pues ya, será cosa de ver. Ahorita llevamos recorrido mitad de tianguis, pero la verdad es que tampoco hay muchos carros. Tal vez porque, ¿cómo dices que es? Domingo de Resurrección. Simón, nomás porque tal vez si es eso, que es Domingo de Resurrección. Tal vez y eso sea el motivo por el cual hay muchos carros. Como ustedes ven, espaldas mías también. Algo que tenga que quedar claro es que tampoco les voy a grabar a detalle cada defecto o cada cosa que tenga un carro, ¿saben? Porque pues también es privacidad de cada vendedor, privacidad de todos. Y pues lo que se preste, pues vamos a estar grabando. Algo que les tenía que decir era eso, que mucha gente por el momento, muchos autos no hay. Y hasta por lo que sé también en agencias, de momento igual no hay autos a la venta. Lo digo porque también parte de familia también ahorita están consiguiendo un auto. Y es lo que dicen, que en varias agencias ahorita para entregas de autos al menos son como hasta tiempo máximo de 3 meses. Porque actualmente eso es otro rollo, ¿no? Carros muy diferentes, carros nuevos. Pero pues también es un rollo que va similar, van tomados de la mano. Y otra cosa a decir es que por lo que hemos estado caminando en este tianguis, es que sí están algo elevados los precios. La verdad es que tampoco soy conocedor de autos, no sé del todo, pero sí tengo una idea de algunos modelos. Y la verdad que tan solo mi modelo, que igual yo en un tiempo pensé vender mi carro, y la verdad que ahorita que estoy viendo precios súper súper altos y modelos que son años más abajo que el mío, a comparación de estos, casi él me lo estaba regalando. Pero pues bueno, así es, estamos así caminando y ahorita vamos para el siguiente tianguis. ¿En cuánto está, jefe? Buenas tardes. Ok, gracias. No sé si escucharon el precio. Ahorita el Suru tuneado que preguntamos, 90 bolas, gente, 90 bolas un Suru. No recuerdo, creo que no nos dijo el año, ¿verdad?
No, no dijo el año el don, pero no, la neta sí está. Está voladísimo su precio. O sea, te dio un discurso que trae dos alarmas, que lo firmó el presidente, que ahí se llevó al presidente a la casa, a su cantón. Pero pues sí nos dio un discursote. Aquí, como lo pueden ver, ya llegamos a la entrada y de aquel lado, ahí dice la admisión para el acceso a traer tu carro a vender. Es un costo de 200 pesos. La verdad no sé si te pidan más requisitos, pero creo que no. Ahorita ya vamos de salida de este tianguis y vamos al siguiente a grabar. Ahí les va un dato chido que puede servirles para ustedes si vienen a visitar. Es que la verdad que se vengan sin carro. Les voy a ser bien honesto. La verdad que aquí sí está un poquito inseguro y hasta me da miedo hasta traer la cámara afuera. Me estoy arriesgando por ustedes, gente. Tan solo vean, aquí al lado mío va pasando el ejército. O sea, porque realmente sí está algo pesado. Y si vienen, vénganse a patita, vénganse en transporte público o a Plaza Sendero, que tengo entendido que es el único estacionamiento donde pueden dejar sus autos. Aquí estamos viendo los Urus tuneados, gente. Y pues está el más barato. Ah, miren este 2001-24. Está bueno. Este modelo, miren, este es el que les decía. Este es el otro, un 2000, modelo 94, pero pues es a tratar. Ah, una Subami, mijo, ¿cómo está? Una Subami, ¿cómo está? Le robaron a mis jefes. ¿Neta? ¿Cómo es la Subamita? Saludos a la crota que la robó. Mira, mijo, hay que armarnos un camión, mijo, para que digas como el Natanael Cano. ¿Si caben o no? Y aquí no caben. Ey, ¿si caben las morras ahí adentro o no? Yo digo que sí. Ey, ey, pues pero vamos. ¿Si caben o no? Claro que sí. Este es otro tianguis y también lo mismo, gente, también está algo vacío, está pues sí ausente. Pues nada, vamos a seguir viendo a ver qué vemos. La verdad no venimos a comprar nada, nada más venimos de huelemoles, pero pues aquí traemos contenido para ustedes. En este segundo habían varias opciones, dentro de ellos un Chevy 2000, no, un Chevy 97, estaban pidiendo 27.500, pero con pagos hasta el 2021 y con factura de empresa, algo que también pues la neta hace dudar su compra demasiado y también que estaba muy dañado. Ese tal vez ha sido el precio más accesible porque ya de ahí también vimos unos Urus a tunear, padrino, pero esos también eran modelo, creo que 90 y 98, 32 y medio, y el otro era un 2001, pero a tratar. Eso ha sido lo más accesible que hemos visto y la verdad, como les vuelvo a repetir, tampoco me voy a poner a debatir, a preguntar a alguien que pues la verdad no voy a comprar. Y pues también que creo que para muchos es molesto el sentido de estarles grabando, de estarles pidiendo que nos dejen grabar, y es por eso que mejor así le dejamos. ¿Para qué nos arriesgamos? ¿Para qué le movemos? Y simplemente es un ojito a simple vista para que ustedes vean costos, porque igual no todos traen costos marcados. Y pues yo creo que por lo mismo que también los precios están muy inflados. Pero pues bueno, gente, vamos a seguir viendo, vamos a seguir observando. Y ahora vamos a entrar a El Llano. Es otro tianguisito que está aquí adelantito. Pero antes me echaron una agüita, una miche. Quería una miche, gente, pero pues tampoco hay puestos de miches. Algo que también me enteré por otros videos, y pues eso no es cuento mío, sino que de otros videos lo vimos, es de que también, si ustedes han llegado a visitar aquí Venta de Carpio, yo venía de morrillo, yo me acuerdo que de morrillo llegaba a venir con mis tíos a ver carros o así, pero yo recuerdo que toda esta avenida, que es donde es todo Avenida Central, toda esta zona de aquí, siempre habían muchísimos carros, siempre de ambos lados, pero pues yo creo que actualmente ya no, porque pues no sé, tal vez también porque hacían mucho tráfico. Recuerdo que yo cuando venía de morro, hacían mucho, causaban mucho tráfico, y yo creo que por eso también es otro motivo del cual los quitaron. Creo que todo esto pasó después de cuarentena, de toda esa acción. Es por eso que ahora ya no dejan estacionar a nadie afuera. Ahora a todos los dejan, si quieres venir a vender o a comprar, todos adentro de los tianguis. Y pues nada, ahorita vamos a entrar.
que se lo compra ya para que se vaya. Oh, my, la verdad es que sí están voladísimos, mano. 69 una tosa. Ah, mira, ahí hay otro Chevycito. 46, ¿qué? 46,500, y es como el mío. Pues hasta acá dejamos este pequeño video. Espero que les haya agradado, les haya funcionado. Si es que ustedes están buscando la idea de darse los precios de autos, esto fue venta de Carpio. Les digo de nuevo, la verdad es que está muy bajo el movimiento ahorita, tal vez por el día, que es día festivo, o tal vez porque simplemente hay venta de Carpio ya bajo. La verdad desconozco el por qué está así tan tranquilo, y la verdad es que no vimos buenas ofertas. Pero pues bueno, hay costos, hay modelos para todos, precios de todo. Y gente, hasta acá vamos a marcar este video. Espero que les haya agradado. No olviden que pueden suscribirse también por ahí. Actualmente estamos contando con nuevo canal en Twitch, por si se quieren jalar por allá. También vamos a hacer directos jugando al Fortnite. Eso ha sido todo, espero que se puedan suscribir. Y sin más, hasta acá dejamos este video. También, si notamos que hay apoyo para este video, pues puede que nos lancemos una ocasión más acá. O si no, también un más que también conozco es por Pachuca, también podemos lanzarnos por allá, ya que quedan nuestros rumbos. Y gente, eso ha sido todo. Ahora nomás queda salir vivos de aquí. ¡Ahí nos vemos! ¡Ey, ey! Pero vamos. Si caben o no. Claro que sí.